¿Qué tranza, chavos? Bienvenidos a un episodio más de Bab Do The Game. Yo soy Changuito. Yo soy Dracon. ¿Cómo están? Vamos a darle este juego. ¿De qué consola es, mi querido Changuito? ¿Qué juego es? Háblanos de esto. Pues es un superjuegazo de Play 2. Es de Contra, Shattered Soldier, que para mí es de los mejores solo por debajo del Super Nintendo y del de Sega Genesis. Salió un juego que salió en el 2002. Para PlayStation 2. De Konami, ¿no? De la Konami, sí. De Konami cuando hacía buenos juegos. Todavía. Bueno, sí, todavía los hacía, pero ya no hace juegos. ¿Ya no hace juegos? No, ya se retiró. Ah, te nos platicas de eso. Bueno, ahorita le platico. Vamos a iniciar esto que es el Back to the Game. Y el juego es de Contra, ¿cómo? Contra Shattered Soldier. Vamos para allá. Pues vamos a darle, mi querido Changuito, a este juego. ¿Qué es? ¿Contra qué? ¿Shadow qué? Shattered Soldier. Son diferentes misiones. Ah, bueno, aquí ya me doy cuenta que no es como el típico Contra, de que tienes que escoger este... Que no, que te van dando desde 1, 2, 3. No, aquí puedes escoger las misiones, pero pues vamos a pasar como por la 1. Vale. Tenemos 3 créditos y vamos a darle, ¿vale, chicos? ¡Auch! Es un juego, ya sabes, difícil como todos los Contras, ¿no? Y que te decía que para mí... Y no, y para muchos este es uno de los mejores, y te vuelvo a repetir, solo por debajo del de Super Nintendo y el de Sega Genesis, la verdad. Vamos a darle. También sería bueno a ver si después hacemos uno de Sega Genesis. Sí. ¡Au, no me muevo! No. Espérense tantito. Un segundo. Estaba apagado. ¡Ay, don Changuito! Ya no vas a ser el patrón, vas a ser el zar. Ya tenemos la patrona y tú eres el zar. El zar. ¡Oh, man! Fíjate que aquí una de las cosas que no me molestó, pero ya no podemos agarrar armas, sino ya tenemos 3 tipos de armas por default. Ok. Están en la parte de arriba. ¡No, sí, se muere este güey! Oh, ¿por qué no se murió? Es que necesitábamos darle más. No, ¿qué pasó? Vamos a darle. Como te das cuenta, tenemos 3 diferentes tipos de armas que podemos ir intercambiando conforme nosotros queramos. Estoy ya estoy con una de fuego. ¿Qué tan poderosa? Ya también por lo que me doy... ¡Oh! Son ilimitadas, ¿no? ¿Cómo se dice? Es infinita las balas, ¿no? Sí, claro. Bueno, igual. Todos los contras lo son. Me refiero... Es que... O sea, si te matan, te quitaban el arma, ¿no? Ajá. No, aquí las tienes de por vida. De foul, ya. Sí, sí. No me sirve aquí. Hola, ñonga, sentí que me han matado. ¡Oh, uff! Ya sabes que aquí en esos tipos de contras tienes que tener aguas. Oh. ¡Uy! Y me mató a mí. Mal, palo. ¿Y? ¿Qué pex? No. ¿Sabes que debimos haber utilizado el código clásico de Konami para tener más vidas? Pero ya no lo hicimos. Sí, también se podría aquí. Sí. Por cierto, me estabas comentando, yo tengo los dos, ¿qué pasó con Konami? Ah, ok, pues ya ves que del pedo que tuvo con Hideo Kojima y todo ese desmadre, que fue en el 2014, 2015 más o menos, no recuerdo bien, que pues ya se dedicó a sus pachingos. Ya sabes que, bueno, si no sabes, Konami no solamente es una empresa de videojuegos, sino es una empresa también que tiene gimnasios, de esas madres de tragamonedas, bueno, pachingos y todo eso. En Japón conocidos como pachingos, en nuestro continente conocidas como ¡Ay! Espérate, no la bases tanto, no deja que aparezca. Ay, perdón. ¡Ay, no aparezco! ¡Ah! Bueno, avánzale. Espérate a ver si aparezco. Ya me acabaré de mis vidas. Yo creo que sí salió, igual creo que es mi última vida. Ay, güey, perdón. Trata de darle el en medio. Bueno, como te acomodes más. Sí, te decía, que como te había dicho hace un ratito, Konami no solamente es una empresa de videojuegos, sino que pues tiene varias, te la sabes. Tiene varias, ¿cómo se dice? Ahí sale otro, no me digas que sale otro. Ah, sí, Mierda, está más difícil. Oh. Oh, pues sí, acuérdate que es Contra, papi. A lo mejor hay que ser el continuo, sí, ya. Ahí está. Sí, tiene varias cosas de dónde subsidiar, ¿no? No solamente de los videojuegos. Bueno, pues ahorita ya dijo, ay no, yo a los videojuegos ya le saco por todo el desfalco que se hizo con Kojima.
Pero cuéntanos eso de Kojima, ¿cómo estuvo? Pues mira, obviamente casi no nadie sabe si es cierta qué pasó, pero ya había muchas pérdidas por parte de... Porque es que también gastaron mucho ese güey, ¿no? Exactamente, es que ese güey hacía buenos juegos, o sea, no dudamos en su calidad como ¿cómo se dice? Como director de videojuegos. Y si es de los mejores posiblemente, pero gastaba mucho, como tú dices, derrochaba, despilfarraba mucho el dinero. Obviamente cualquier compañía pues no le va a gustar si no recuperas tú la inversión a un lazo verdaderamente razonable, o sea, corto. Y luego, para colmo, se separaron, ¿no? Hubo ahí, bronquillas. Sí, Kojima ya se sentía el superestrella de ahí de... De ahí de Konami, de pues... De Konami, ¿no? La mejor parte sí, parte no, no sé cómo lo hayan sentido, pero a lo mejor posiblemente, ¿no? O sea, sí fue eso. Ya que, digo, gastaba mucho dinero, o sea, ¿cómo se dice? Despilfarraba. Mucho dinero en sus proyectos. Entonces me dijo, Konami ya tenía números rojos y... Oye, pues, salió la vida, carnal, ¿viste? Sí. Oye, no. Y eso derivó a la cancelación de varios videojuegos, como son el muy lastimoso Silent Hills. Y para colmo no salió a la venta. No, pues sí se canceló, no salió a la venta, obviamente. Ay, güey, es que está... Perdón, pero es que en este juego está muy difícil hablar y al mismo tiempo jugar porque está cabrón. Entonces, Konami, bueno, una vez que ya se corre a Hideo Kojima y termina en el desarrollo de Metal Gear Solid 4, que no, 5, el de Phantom Pain. Phantom Pain, ajá. Ya, automáticamente se despide prácticamente de las consolas. Solamente estaba haciendo PES. Ya no salgo, ajá. Ahora te toca a ti sacar la casta. Y tú tienes una vida buena. Ajá. ¿A poco no sales? A ver, ¿no? A mí se me hizo que... Es que si lo pongo ahí te voy a sacar. Oh, ok, ya. ¡Ah! Sí, bueno. Es que te robé la vida. Sí, claro, como en todos los contras. Bueno, ahorita, espérame, ahorita vamos a pasar y yo te sigo platicando. Es el chiste. ¿Con cuál era? Con el... Con el LT o como... O sea, ponemos la punta y ya después le apretas el botón. Ya. Mira, cámbiale, mándale. Y haz el digamos, haz la palanca de ganar y la apretas. Primero y tengo ya. Que apuntar esquinado. Y ya. Obviamente en la dirección que tú quieras. Ok. Pero parado. Como parado, también. ¿Cómo sería parado? No, como que parado. Así, lo único que hace nada más es caminar así, disparando. No, pero por ejemplo, así, pues, digamos, quiero apuntar esquinado, así, hacia arriba. Ay, que no se mueve. Ahí está. Ahí está. Ajá, pues nada más no te muevas. Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo no me muevo? Pues no te muevas, ¿no? Es cierto, Dragón. Gracias. Y bueno, ¿qué va? Sí, te digo. Y Konami anunció que solamente pues iba a dedicar ahorita a PES Pro Evolution, que por cierto ya tampoco. Ya valió. Porque era Ahora, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Fútbol 2021. De hecho, acabamos de hacer una reseña. Bueno, ya acabamos de tener... A lo mejor ya para consolar este video ya tendremos la reseña de este juego. ¿Sí? ¡Ay! Sí. Que también esperen ahí la beta. Bueno, y a lo mejor también ya cuando vean este video ya está la beta de... Probamos la beta de Battlefield y la de... Creo que es Cold War. ¿Cómo se llama el otro? No sé cuál. El de... El de Call of Duty, ¿cuál era el otro? ¿El Warzone? No, ¿el nuevo? Había una beta. Va a haber una beta. Ay, te lo debo. No fue el nombre, pero pues ahí va a estar. No es Cold War, porque Cold War ya salió. Más que se me fue el nombre. Bueno, ahorita que te acuerdes. Tus probaron el beta. Si es que me acuerdo porque yo no... Ya fui. ¡No! Pendejo. Pensé que se iba a aventar hacia la esquina. Creo que no nos va a regresar. Ay, quise. ¿Regresar desde el medio o desde el inicio? Ahí. Middle. Sí, el de middle. Ahí está. Estamos en medio. Entonces, pues muy mal por Konami, ¿no? Yo siento que se está yendo a la bancarrota, yo creo que... No, ahorita ya se recuperó porque por los juegos de pachingo y aparte creo que se iba a dedicar a hacer juegos de celular. Ya sabes, juegos que se hacen a bajo costo y pues las ganancias son muy buenas. Pero pues aquí lo chido es que estuviera... Esto es uno de los pilares para mí, ¿no? La forma de pensar de... Insignia de los... ¿De los videojuegos? De las consolas, ¿no? Pues sí, porque pues tiene muchas franquicias que aunque...
No somos fan de todas, pero por ejemplo está Castlevania, Contra, Silent Hill, Metal Gear Solid, Pro Evolution. De hecho, ¿sabías que va a salir un Silent Hill, no? Pues hay un rumor, es el juego de Abandon. Se supone que es un Silent Hill. Qué pobre de los güeyes, es de Blue. ¿Cómo se llama? Blue Point, ¿no? ¿Cómo, el que está desarrollando este. ¿Y si se viste el cómo juego? Se desgraciadísimo. Ay. No, espérate, tengo que cambiar arma. Ay. No mames, trigue. Ya no salgo otra vez. Sí, está complicado en el juego. Pero está entretenido, o sea, es como que para dedicarle tiempecito, ¿no? Obviamente esos juegos de Contra son eso, ¿no? Son dificultad, ¿no? Son para, sí, son para machines, somos hombres o payasos. Es correcto. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¿Tienes una vida? Sí, la verdad es que sí se extraña que Konami haga buenos juegos, ¿no? Los Silent Hill. Creo que también el de, a ver si no me equivoco, el de Devil Within también es de Konami, ¿no? No, es de Tango. Se llama Tango Game. ¿Qué? Tango Games. Es la compañía. No, Tango. ¿Tango? ¡Chin! No me creo que no podemos pasar. Es la compañía de Shinji Mikami, creador de Resident. Que a la vez es parte de Bethesda, ¿mande? Bethesda. Y a la vez Bethesda, acuérdate que ya es de Microsoft. Entonces, como quien dice, Evil Within ya es una franquicia de Microsoft. Qué bueno. Porque así podemos jugarlo nosotros. Así es, claro, no, y los que tengan Game Pass son los que se van a beneficiar más. Pero bueno, a mí me late también esa mentalidad, y a lo mejor luego lo discutimos si quieres en un rincón o algo, de que Microsoft está con la postura muy, muy cerrada, de que ¿cerrada? Ya los juegos tienen, muy aferrada o cerrada, de que ya los juegos tienen que ser crossplay, ¿no? Que ya no tiene que haber exclusivas. Cosa que se, también lado contrario de Sony, dice que en él, que ellos apuestan por las exclusivas. Y es que la gran diferencia es que el fuerte de Microsoft es de que sus juegos son multijugador, ¿no? ¿Multijugador? Multiplayer. O sea que puedes multiplayer en línea, vaya. La mayoría de sus títulos, los Gears, todos los títulos que me menciones de Microsoft son en línea. Y los de PlayStation, que es lo que dicen los de PlayStation, ese es su argumento de que ellos son, les gusta más el modo historia, ¿no? Sí, es el modo single player. Single player, exactamente. Eso es lo que apuesta Sony. Entonces, por eso Sony dice, no, yo no quiero porque apuesta por las exclusivas. Sí, claro. Que serían sus ventas, al final de cuentas, ¿no? Sí, porque obviamente las exclusivas son los que le dan identidad a una consola. ¿Estás de acuerdo? No. Yo creo que a esas alturas, ya, al menos digo, viéndolo así como que no me quiero ver sangrón payasón. Creo que ya hay que tener un poquito allá de mente abierta. Y si ya existió este crossplay, yo creo que para mí ya es nada de... Y se vino sobre de mil desgracias. Uy. Yo siento que ya es el futuro de los videojuegos. Ay, me le puse casi, perdón por la expresión, pero hasta casi me le empiné. No, yo decía que esa era la nueva identidad de las consolas, pero nunca estaba diciendo. Me gusta más la postura de Microsoft. Y con Game Pass, pues ahí está el... Para mí Game Pass es una cosa maravillosa. Lo mejor que le pudieron pasar a los videojuegos, la verdad. No, para mí, por ejemplo, para mí el Game Pass es un robo. ¿Haz un robo? Para mí. Porque si no lo tienes, no puedes jugar. Te prensa, ¿no? Si no tienes el Game Pass, no puedes, jugar. Ya los juegos ya no son tuyos, ¿no? Pues también ya habíamos platicado eso, ¿no? De que ya los juegos, ya no son propiedad tuya, ¿no? ¡No! ¡Güey! ¡Te salvó la vida y lo mataste! ¡Ay! Otra oportunidad. Me gustaría que le... 6... No, pues... Sí, dale 6, dale 6. A ver si continuamos desde ahí. No, creo. Inténtalo. No tenemos acceso a la memory. Ni Pepe. ¿Qué te iba a decir? Que si probamos en otro... para que también nos aburra la banda. Bueno, vamos a tratar de pasar. Ya no la sabemos. Bueno, entre comillas. No la sabemos, pero una cosa es sabérsela y otra tener la habilidad de pasarla, ¿no? Tener ese timing. Bueno... A ver, vamos a ver. Ya activo el hack. Hubiera desactivado el hack. Saca los hacks, chinguito. Saca los hacks. Oye, sí, ¿por qué no lo hiciste si ya nos habían matado? Ay, changuios. Desde que vives en Rusia, como que ya. Pero no, es que no me acuerdo. Nada más sé que es. A ver, es arriba, abajo, izquierda, derecha. AB. Cell, creo. No recuerdo. No, lo desmadre ahora.
Ah, mira, pero ya no estamos tan verdes. Oye, pero ¿qué te está pareciendo ahorita por lo poco que has visto? No, la verdad es que sí está entretenido. ¿Sí? Sí, la verdad, sí. Sí. Tú me conoces y sabes que ¿cuándo te gusta algo? Un juego te lo digo así. Y yo sí soy bien cerrado en los juegos, tú sabes que sí soy muy Eres mamón, ¿no? Pronto. Elitista, creo que sería la palabra correcta, ¿no? Por quemar puñetas. Yo te tiro paro de esos güeyes. Ya no. Ahora sí. Y verga, me la voy a aplicar porque voy a hacer el power. Mientras tu madre te viento mis misiles, culero. Ven, ven, chiquito. Órale, órale. Sí, mira, este juego yo lo jugué, digo, en su tiempo cuando salió. Y me voló la cabeza, la verdad. Dije, uy. ¿Y cuándo nos vas a dar una vuelta ya por tus estudios, The Boogie Soft, allá en París? The Boogie Soft, no. Ya nos dije, ya nos corrieron el chisme de que tú ya eres socio mayoritario de... De Ubisoft. No, esa empresa es la que más odio. ¡Ay! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! Porque voy a hacer lo mismo que tú. Ahí estás. Es que si disparas, ya no subes, ¿no? Como que o disparas o subes. Exacto. Eso es a lo ver. Que me causa conflicto. Ándale, gran fan de The Last of Us. Ah, que cómo no, la verdad no he podido probar la segunda entrega, que me muero. También tengo ganas. A mí me chamaquearon, ese es mi coraje con la compañía de Naughty Dog. De que quedaron de... Que esa segunda versión iba a salir para PC. Para PC hubiera estado increíble. Hubiera estado increíble, exactamente. Ya valió, ¿no? Este güey, creo. Sí. Ahora sí me lo chuté de volada, ¿eh? Oye, fíjate, igual les hacemos después un... Bueno, ya lo vamos a decir aquí en el Bab the Game. Un rincón de los juegos con gráficas que aún así, que a pesar del tiempo se siguen viendo bien. O han envejecido chingonamente. ¿Como la Maribel Guardia? Como la Maribel Guardia, papá. Para que entiendan de qué estamos hablando. Porque, por ejemplo, rápidamente vi apenas el juego de Crysis 2. Es un juego que salió hace más de 10 años y se ve todavía increíble, la verdad. ¿Ya viste? ¿Y qué opinas? Bueno, si quieres luego lo hablamos, pero ¿qué opinas ahorita rápidamente de tu juego favorito? Que me recomendaste. Que muchos me lo están recomendando. ¿God of War? No, bueno, también, pero... Que acaba de salir, va a salir la remasterización, el remake, mejor dicho. De, me recomendaste jugar lo que es ¿Alan Wake? No. Alan Wake. ¿No me recomendaste Alan Wake? No, sí, fue el del espacio, Dead Space. Dead Space 2. ¡Ay, el remake, papá! No puedo estar más contento. Fíjate, todo el mundo me lo está recomendando ahorita el Dead Space. Y así de, güey, ya lo jugué, ya se hizo el streaming. Creo que no hice el streaming. No, el problema es que no hice el streaming me dijiste, es que tú me dijiste, tu recomendación fue así. Juega el 2. Juégalo, primero. O sea, aunque no hagas streaming, no hagas video ni nada. Ah, sí, juégalo. Pruébalo. Tú me dijiste, disfrútalo. Y sí, la neta lo disfruté, la neta. Aunque estuviste medio güey, ¿no? Porque... No, ¿cuál güey? Lo acabaste en modo difícil sin siquiera proponértelo, no mames. Entonces esos güey, que eso es el chingón. No, bueno, pero te frustró más de lo que debería haberte frustrado. Pero bueno, estuvo bastante interesante. Yo creo que si puedes jugarlo en la dificultad alta, a lo mejor si lo pasas. Podría ser. Es que estuvo bien cabrón, yo no lo pude. Yo soy de las personas que no me gusta jugar en dificultad alta porque ya se me hace como que... Exagerado. Ajá, como que ya estar bien emperrado en querer acabar el título, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, yo tampoco, la verdad, yo... Yo pensé que me había dado a mí. Ah, muérete, perro desgraciado. Como que también ya le agarré el patín a este güey. Como que tienes que estar más o menos en medio. Uh-huh. Por ejemplo, ahí. Y aquí te haces para la derecha para que se vea hacia allá. ¿Ya viste? Ah, yo no tengo vida. Te iba a decir agarrarte la mía, no hay bronca. Ya me dio miedo porque no sale el güey. Mira, yo creo que de que me pudiste matarlo, ya el mismo juego dijo, ya, la chingada. Pero tampoco me mató. Empates, se vuelve. O sea, ni tú ni ella, ¿no? Yo soy ella. Y es que eso es lo difícil, mi changuito. Yo digo que te deberías de ir como brincando. Porque si no vas a avanzar. Ay, pinche Draco, no. Nomás no me vayas a besar. No me vayas a besar como el pinche jefe, ¿eh? No, Uy. Bueno, pero ya. Intentamos. A ver, ya, sí. Ahora vamos a empezar desde ahí, me imagino yo. Pronto, amigo. No, yo creo que desde donde... No. Me estabas diciendo que qué. Bueno, de Dead Space. Ajá, que te lo han recomendado y que. Que lo juegue ahorita. Ok, ajá. Es que he estado haciendo streaming, no sé si te diste cuenta que empecé con unos títulos y me recomiendan de Little Nightmares. Little Nightmares, ajá. Y muy bueno el juego, la verdad, no le había puesto atención. Sí. Y está bueno el título. Pero. Ah, perdón. ¿Tienes tú Game Pass, verdad, en PC? Tenía. Ah, tenía. Creo que ya se me está acabando, ¿por qué?
Es que te iba a decir, deberías de jugar y después me dices qué tal está la de The Medium. Pero bueno, ajá, sígueme. ¿De sí. Novel? The Medium, no, The Medium. Un juego que es como una especie de carta de amor a los survival horror de antaño. Porque se mueve así como que la, como Resident Code Verónica. Cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Bueno, ahorita. De hecho, voy a hacer, ya estoy, yo creo que para estas fechas ya estoy haciendo el, avanzando el streaming de Resident Evil Código de Verónica. Nada más que por cuestiones laborales, pues no lo había podido iniciar cuando se los pedí, ¿no? ¿Qué quieren que haga uno de terror que se llama Abandoned? ¿Abandon? No, pero ese todavía no sale. Es... ¿Cuál fue? ¿Cuál? Me dijeron uno así de terror. Uy, 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 uy. Mira, aquí se va a aventar hacia... Ahí está, eso. Me acuerdo que antes no me costaba tanto trabajo. Aquí pégate las orillas, ¿ya viste? Vete otra vez al medio, vete al medio, otra vez. Aquí no, eso, ¿ya viste? ¿Ya viste? Vete al medio más o menos. Y ya nomás lo vas a escribir. ¡No, no, no! Ya nomás velo cazando, güey. Ah, sí, sí. Ahorita vas más para acá porque... ¡Oye, oye, oye! No, no, quédate. Ahí sí ya cambió la temática. Ahora hacia los lados. ¡Oye, oye, oye! ¡Chin! Es lo que te decía, que nomás hay que cazarlo, güey. Ya va para arriba otra vez. ¡Oh! Bien, entonces ahora sí lo eliminamos. Yo sentí que me mataba. Ahora sí viene aquí con esos pinches insectos. Vámonos rápido, básicamente así, brincando. Brincando y avanzando. Pendejo, no dispare. Ya no tengo vidas. Pero ahorita, ahorita, ahorita. O sea, que si te sacan de la pantalla. Es el único juego que veo que si te sacan de la pantalla, pantalla hacia arriba. Casi normalmente. ¡No manches! Me disparaste. Es que me disparaste hacia adelante, no hacia arriba. Es el único juego que he visto. O hasta el momento conozco que si te sacan de la pantalla hacia arriba, mueres. ¡Ah! Y eso sí me. Bravo, un aplauso al juegazo. ¡Ándale, pues! Es que me gustó el avión porque me recordó el de Macross, el de Robotech. Ah. Yo soy, era fan, fan, fan. Aguas. Esa es como la primera escena. Pero con un robot del contra, del primer contra, hace esa referencia. La primera misión del castillo, ¿no? Oh. Aguas, aguas, ay, qué vole, qué vole. Esas pinches consolas, ¿cómo se trababan antes, verdad? No creo que sea de la consola, creo que es del emulador. Que yo, vas a decirme como me dijo un ya es la frase del canal, ¿no? Es tu PC, bro. No, es el emulador. Igual decía. Yeah, yeah, muere, maldita tortuga. Ándale, no, creo que se vaya a morir. Ah, ¿qué, Efren? Toma, toma. ¿Por qué parecido con el videojuego? Es mera realidad. Y sí, escupe pura pendejada. A ver, con chiño. Ah, no, no. Ya es la hijos última, ya es la última, también ya para. Pero hasta ahorita, ¿qué tal? Bueno, bueno. Ya te había preguntado, pero ahora sí. Estaría chido que empezáramos como que un sistema de evaluaciones de los juegos. De los Back to the Game. The Game, sí, ¿verdad? ¿Te parece? Y también si jugamos de los de contra, hacer el pinche... El, ¿Number one? El código, porque estamos medio verdes, ya está. Bueno, pues no sé si haya más contas, si vayamos a jugar más contas. Bueno, pero... Técnicamente creo que ya probamos casi todos, ¿eh? ¿Los probamos contras? Uno de Super Nintendo, de una consola igual de... Creo que fue pues Super mira, Nintendo, de... Entonces de 4, no acuerdo cuál. A ver, tú recuerdas. A ver, de contra, de Back to the Game, hemos probado los clásicos. Los Sunset Rider. Contra. Pero de contra. Pura franquicia de contra. Ah, no, ninguno más que el de Genesis y este. Porque ni siquiera el de Super Nintendo ya hemos jugado. No, el de Super Nintendo no. ¡Ay! Creo que sí. Ahorita lo checamos. Pero ya jugamos los dos normales, el contra y el Super Contra. Ah, o sí, al sí. Menos no contigo, pero yo creo que ya lo hice con el Kefren. Los dos. Si no mal recuerdo. Si no, ahorita luego checamos el Back to the Game. No, ya me acordé, en un Back to the Game sí jugamos el de contra uno. Bueno, no jugamos el nosotros, normal. Fue el Dark Alice, acuérdate que tú jugaste ¿qué jugaste tú? Con ese güey no jugué porque jugaste Ghost of Goblins y yo jugué Resident 3 y él se chutó contra. ¿El Ale? El Ale. Sí, jugamos, ¿verdad? Hicimos una especie de Back to the Game pero triple. Pero si ese güey es medio güey para el contra. ¿O tú el de contra o el del de Guns Goblin? No, él el de contra y tú el de Guns. Creo que hicimos, no, más es que yo dije, más bien hicimos como que juegos difíciles, ¿no? Individual, ajá, jugar individual. Y y jugamos tres. Pero no fue la Leo, ¿sí? Sí, fue la Leipzig. Sí, pues, estaba todo pendejo ese güey. No, pues ese no estaba tan, bueno, sí, pero no estaba tan. ¿Jugó contra él? No creo. ¿Jugó el de contra el uno? Sí. Sí, fue él porque tú jugaste el de Ghosts and Goblins. Sí, 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 lo recuerdo. ¿Tú jugaste pero cuál? Está perrísimo, Resident 3 y el... El de contra, precisamente. Ya me fui, ya me le escapé el puto ese. ¿El hit rate qué significa? ¿Los balazos que das? ¿Y atinas? ¿O nomás ¿Cómo?
Es que sale en medio Hit Raid arriba, mira. Ay, no. Ah, es que, bueno. Es ahora te explico. Bájale, Guillema. Tienes que acabar el juego para poder avanzar las siguientes misiones. O sea, si te das cuenta aquí nos dieron, ¿qué? Como 5 misiones para escoger. Bueno. Síganme, perras, síganme. Tú tienes que completar el 100% o más del 80, no, creo, por ciento. Al menos ya la fu... Ah, para poder, completarlo bien. Quítame la vida, quítame la vida. Allá. ¿Cómo era? Ah, sí. Chingues, una. Tú por arriba, yo por acá abajo. Huevo, entre Lali y yo, puñetas, te vamos a quemar tu jeta. Qué ah, chico, bien, ¿no? Ese estuvo perfecto, Dragon. Ese fueguito para que... no, para que contrarrestres a los bichos. Aguas, aguas con esa cosa. Ah, ni le dio tiempo. Toma, perro. Ah, viene el Kefren. Cualquier parecido con la realidad es la verdadera coincidencia. No, es verdad. ¿Pero aquí en qué momento? No, súbete, porque va a escupir, güey. Bueno, no, pero nos va a dar ahí. ¿Dónde está abajo? A ver. ¿Por qué no, ahí no le estamos dando, güey. No. Ahorita que escupa, ahí está. Ay, quedé muy cerquita. Es abajo, cachado, donde estoy yo. Aguas. No, ya. Tenemos otro. La última. Última oportunidad. Ya la agarré. Digo, porque acuérdate que nos van a salir estos güeyes. Pues por eso te tengo a ti. Eres como mi John McClane. Eres como mi Schwarzenegger. Bueno, ya no me dijiste de decir de Dead Space. Dijiste que te lo estaban recomendando y que porque... Ya, nada más. Nada más que me decían que lo jugara, que era muy buen juego. Pero yo les di, o sea, les comenté que si ya lo había jugado, ¿no? El 2, que era el mejorcito de los 3. De los 3. Dije, ya lo jugué y comenté precisamente esa anécdota, ¿no? De que que lo acabé sin mejorar más. Sí. Nada más con el jefe final, ¿no? Y sí, está el jefe final, dices. Sí. No, está cabrón. No puedo creer que me mataron aquí, bueno, ya. Fíjate que el 3 no es mal juego, pero se sintió se sintió más de acción, vaya. O sea, la producción está muy bien. O sea, si tú lo juegas, dices, ay, güey. Nada más que no se sintió tan de terror, porque como era cooperativo. Ah, sí. Ajá, puedes jugar los dos, exacto. Pero ahí en fuera es un buen juego, o sea, tampoco no me malentiende. Es como el Resident 5. Que el Resident 5 para mí es un buen juego, pero es un mal Resident. No es un Resident. No es un Resident. Y el Dead Space 3... Nada más es como jugar un Deadbeat, ¿no? El Left 4 Dead. Que ya va a salir la nueva entrega. Okay. Que ya lo jugué, Back 4 Blood. Y a muchos les gustó, a mí no, la neta no me gustó. Es en primera... Porque primero es en primera persona, ¿no? Que vas con tu equipo. Ajá. Y pues igual las hordas de zombies a lo pendejo y vas agarrando armas conforme vas avanzando. Es una nueva historia de Left 4 Dead, ¿no? O sea, ya sabemos que sí, porque el nombre es completamente diferente. Pero de los que ya conocíamos y fuimos fans de Left 4 Dead, pues dices, güey, pues no es lo que... Fue un juegazo, ¿eh? Ese pinche Valve, yo no sé por qué no sigue haciendo juegos. Bueno, si no sacó Half-Life 3, no sé si lo vaya a sacar. Que para mí uno de los mejores juegos de la historia, carnal. Half-Life 2. Para mí, puta, en todo. Ahorita, bueno, ya gráficamente a lo mejor no te sorprende. Pero a mí en ese entonces... Pero es que no necesariamente... Es que no las gráficas. Son gráficas. Sí. Sino la jugabilidad. Sí, me mató el perro. ¡Ay! Ahí hice como pinche... Me volvió a matar y le estoy disparando. ¿Qué pedo? ¿Y ya me quedé sin vidas? No, sí estoy. Es que tengo una mamada. Suélteme. ¡No, mami, no, mami! ¡Sí me mató! ¡Oh, qué pendejo! Las tres vidas aquí, güey. ¿En serio? Sí, ¡ay, no mames! Es que no sé qué arma llevaba. Va, quítamela. No, dátelo. Tú eres el chido. Queremos ver tu power. Me gusta ese helicóptero. El Transformers. Ajá. Uh-huh. Y te decía que... ¿Qué estás diciendo? Que Resident 5, te digo, no se me hace mal juego. Es un buen juego, un producto de muy buena calidad. Nada más que no era muy de... Nada más aguas con eso. Con la cara. Es para donde dices que tú que sirve el apuntado sin... Ajá. Direccional, ¿no? Muy bien. Entonces ya te costó más trabajito que hace rato. Ahí está. Era lo que me iba a hacer el desgraciado hace rato. Se iba a lanzar. A tragarme. A tragarte y... ¡puff! Se ve bien bizarro este cabrón. Ay, ¿a poco tu amiguito no?
Bueno, sí. Ahora, ¿qué pedo con esto de la nariz? Eso es nuevo. ¿Pero cuál es su punto débil? Porque no aparece. No, ahorita que abra la boca. ¿Es en el hocico? Es para que unas pinches granitas. Granadas. Ay, ay, ay. ¿A poco se me va a dar? Ah, sí, me alcanza. Era más para adelante. Era pegarse, ¿no? Si haces todos los ataques, está bien fácil. Nada más es que te pongas trucha, mijo. O sea, ¿sabes que me mató eso? Vámonos, chavos. Pues ahí vámonos. Tienen. Esto, ¿qué juego es este, mi querido? Contra Shadow Soldier. Vámonos a la despedida. Pues bueno, chicos, este fue el juego de Contra. Así es, muy bueno, la verdad. Se lo recomiendo ampliamente, uno de los mejores. La verdad es que sí me divertí, me entretuve. ¿Sí? Pero muy difícil, como sí, cualquier Contra. Como, es exactamente eso, ¿no? La dificultad y que sea dinámico. La verdad me gustó que sea dinámico. Me gustan así los juegos. Y que sea divertido, porque no porque el juego sea difícil quiere decir que sea divertido. Y eso está muy divertido, es, la verdad. Sí, y, bueno, uno de mis favoritos. Bueno, ahorita sí me gustó que también es cooperativo, ¿no? Es, ah, sí, claro. Extraño mucho que sean cooperativos. Hay otro que salió que se llama Neo Contra, que fue la secuela de este, que no, para mí en lo personal no estuvo tan bueno porque... la perspectiva es de área, es en el aéreo. ¿Aéreo? Ajá, sí, está bien una o dos misiones, pero no todo el pinche juego. Sí, idea. Que también hubo un GTA así, que también creo que se llamaba el Chinatown, si no mal recuerdo. Ah, para Game Boy Advance. De hecho, así eran los primeros dos, el Grand Theft Auto, el 1 y el 2. Ya desde el 3, bueno, ya por el poder de las consolas, como fue el Play 2, ya lo hicieron. Ya Sandbox. Exactamente. Es un valedor. Sandbox, así, de hecho. Caja de arena. Caja de arena. Que no saben, como yo. Pero bueno, vámonos, chicos. Esto fue el Back to the Game. ¿El juego fue cuál? Contra Shadow Soldier, recomendado, cabrones. Sale, pues, nos vemos a la próxima y feliz juego. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para que el changuito nos pague, porque ya es el zar. ¿De dónde eres, ¿sabes? No, pues yo ya vendí la franquicia ya. Nah, a mí ya me dijeron que ya estás en otro... Bueno, vámonos, ya después discutimos. Bye, bye, chavos.